Saludos amigos, de parte de Alejandro Elizondo. Aquí estamos en el rancho de cría, donde tenemos establecido ya el pasto Rey Gras, nuevamente con avena forrajera Chihuahua. Como pueden ver aquí las imágenes en pantalla, ya un mes amigos de que sembramos y de que regamos esta sección del rancho. Es la más aventajada que tenemos aquí y esperemos que dentro de otro mes más ya podamos darle aquí el primer corte, amigos. Así las imágenes de los cultivos. Vean nada más qué chulada de desarrollo, crecimiento. Lleva este forraje, amigos, esta pastura. Para seguir produciendo pacas de excelente calidad para nuestras vacunas. Y de igual manera para continuar con el pastoreo racional. Pastoreo rotacional. Donde ya hemos trabajado aquí varios años. El día de hoy ya le estamos dando el segundo riego. Aquí estamos acomodando el agua. Estamos acomodando la tubería, como pueden ver, y como desde el inicio, pues regamos por melgas, regamos por melgas de 8 o 9 camas cada melga, que vienen siendo 16, 18 surcos normalmente, para una mejor distribución del agua, eficiencia del agua, amigos, y del uso de esta. Vamos a compartirles imágenes cómo llevamos a cabo el riego aquí en el rancho, amigos. Comenzamos. Y de los productos que vamos a aplicar el día de hoy a nuestro pasto Rey Gras y avena forrajera, pues una fuente de nitrógeno líquido soluble. Aquí estamos viendo en pantalla, ingrediente activo nitrógeno, al igual que aminoácidos, amigos, una fuente de aminoácidos, nitrógeno, boro, fierro, zinc, magnesio, molibdeno, acondicionadores y diluyentes. También vamos a aplicar estimuladores de crecimiento, citocininas, girebilinas, auxinas, tiamina, ácido fólico. Y por último, amigos, vamos a adicionar los microorganismos. Volvemos a meter tricoderma y también como rizobium, fijadores de nitrógeno atmosférico, pues para así cumplir con las necesidades nutricionales de este cultivo de avena, amigos. Pues no se diga más, preparamos los productos para fumigar el día de hoy con el dron. Continúen viendo este video para compartirles las imágenes cómo trabajamos aquí en el rancho.
Seguimos produciendo la mejor pastura, el mejor forraje, el mejor alimento para nuestro ganado. Como pudieron ver en las imágenes, ya le dimos el segundo riego a esta sección, a un mes exactamente del primer riego. De igual forma, le dimos una nutrición muy básica, muy sencilla, para no incrementar los costos de producción, ayudándonos del dron, del uso del dron, aplicando nitrógeno soluble, nitrógeno asimilable para las plantas, aminoácidos, al igual inoculando con esporas de tricoderma, rizobium y demás microorganismos, y también haciendo uso de estimuladores de crecimiento. ¿Para qué, amigos? Pues para seguir produciendo el mejor forraje, el mejor alimento para nuestro ganado Angus. Cómo se les hicieron las imágenes de cómo seguimos trabajando aquí día con día en nuestro rancho. En otras secciones seguimos dando el segundo riego, en otras partes seguimos sembrando, en otras partes seguimos sembrando estos cultivos para tener pastura suficiente en la temporada de secas y durante todo el año que entra, que viene. Una vez más hago la invitación, cualquier duda, comentario, pregunta o recomendación, no duden en escribirla aquí en la caja de comentarios de este video para responderles lo más pronto posible, de la mejor manera, aclarando todas sus dudas, todas sus preguntas. Recuerden que aquí seguimos trabajando día con día de la mejor manera para tener en óptimas condiciones a todo nuestro ganado, vacas, semental, becerros, becerras y demás animales de otras especies. Muchas gracias por todo su tiempo, su atención, por estar viendo mis videos y mi contenido. Recuerden que ya estamos también en Facebook, en la plataforma digital de Facebook. Aquí les voy a dejar el enlace para que me sigan. Y estamos creando un grupo de ayuda a todos los ganaderos y campesinos de todo México y gran parte del mundo, amigos. Cualquier duda, no duden en escribirla y no duden en entrar a mi página de Facebook y de igual forma integrarse al grupo de apoyo al ganadero y al campesino en Facebook, suscribirse a mis dos canales de YouTube para seguir creciendo en esta plataforma digital y seguirles apoyando en lo mejor posible a todos ustedes, amigos. Muchas gracias por todo su tiempo, su atención. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Saludos. Llegamos a Rancho La Santa Cruz, amigos, aquí en Unión de San Antonio, Jalisco. Ya podemos ver aquí las imágenes de algunos ejemplares aquí rumiando abajo de las sombras de los mezquites. Vean nada más qué chulada de animales.